Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Eva Francés, esto es el Archivo Francés y hoy os traigo, como veis por el título del vídeo, 5 libros, 5 recomendaciones de libros para leer con este tiempo de frío. Invierno, otoño, moda otoño-invierno, pero de libros. Así estamos. No sé cómo está el tiempo por donde vivís. Yo aquí, hoy mismo, ahora mismo, hay tormenta. Entonces, pues es el tiempo perfecto para estas recomendaciones que os voy a hacer. Cosas. Hay gente que en este tipo de recomendaciones de tiempo calentito, no sé qué, recomienda libros cozy. Yo libros cozy no voy a recomendar. Lo que quiero recomendar en este vídeo son libros más como densos, que a mí me dan vibras de concentración, estar solo en una habitación con una manta, concentrado porque te encanta el libro que te estás leyendo, que es así como de Cerebro Gordo o Dark Academia, cosas así, ¿no? Me vais pillando lo que es donde, o sea, las vibras son muy concretas, pero yo espero que se entiendan, porque de eso va a ir el libro, el vídeo entero, o sea que eso. Me explico como el culo. Es que yo de verdad no entiendo por qué hago vídeos. El primer libro que os quiero recomendar es un libro que he recomendado por activa y por pasiva en este canal, pero bueno, una vez más, no pasa nada. Piranesi, de Susanna Clarke. Una de mis mejores lecturas del año, sin duda alguna, porque no me cayó. Para quien no lo conozca, Piranesi es un libro de fantasía onírica, como le llamo yo, que ya sabéis el concepto, las personas que ya lleváis un tiempo conmigo. Fantasía onírica, ¿qué significa en el vocabulario de la menda? Básicamente es un libro de fantasía, porque es como un mundo paralelo, pero no es tanto como de vampiros o de mundo mágico o algo así, sino como lo típico que a veces sueñas con cosas extrañísimas como una piscina infinita o una casa con muchas puertas o muchas ventanas. Pues este libro va sobre un chico que vive, o sea, su existencia se basa en vivir en una casa prácticamente infinita porque él no ha llegado al final de la casa, con escaleras para arriba y para abajo, y bueno, es un medio thriller porque en realidad lo que queremos saber, o sea, la historia es qué es este sitio, qué hace este señor aquí, y ya está. Esa es la premisa, la verdad. En fin, lo estoy vendiendo muy mal. Ya dejaré por aquí la reseña correcta, pero bueno, más o menos esa es la idea. Y lo vengo a recomendar aquí porque es un libro de que, a pesar de que es corto, porque no es largo que yo recuerde, es muy denso. Y es el libro perfecto de otoño. Es que no sé explicar las vibras, de verdad. Me tenéis que, o sea, tenéis que seguirme el hilo. O sea, conforme me vaya recomendando libros, yo creo que se entenderá las vibras por las que quiero ir. Es en plan, el siguiente libro que os vengo a recomendar es otro thriller, totalmente diferente, porque este va de asesinatos, muertes, sectas, universidades y señores que matan. Sectas universitarias, personas que mueren y gente con problemas. Las doncellas, que es el libro que os voy a recomendar, es otro de los libros que más me impactó. Se ve que los formatos audiolibro me llegan más al alma porque como que me acuerdo más de ellos por la voz, que es más envolvente, como que te mete más en el ajo del asunto, en plan, te transmite muy bien las vibras. Las doncellas es un libro Dark Academia, porque transcurre en la Universidad de Oxford, creo recordar, no me acuerdo, algo así. La protagonista es una psicóloga que está como psicoanalizando, en plan, ¡buah, este va a ser el malo porque vas a hacer no sé qué! Y hay un profesor, que es el principal sospechoso, que tiene una secta de chicas que van a su clase y las colecciona porque es, y las hace como sus... Es que hace, es una secta muy rara. Y considero que es una secta un poco sexual. Pero bueno, vibras, vibras raras. La psicóloga, la protagonista, está en plan, ¿esto? Estos son los que han asesinado a la persona que han asesinado, ¿no? Entonces ella va investigando. Tengo que avisar de que la protagonista pone un poco nerviosa en algunas ocasiones. Es decir, es un poco como muy intensa, porque también tiene como sus traumas, se le murió el novio, bueno, en fin, cosas que pasan tristemente, y tiene pues un bagaje muy fuerte. Entonces como que a veces ve visiones donde no las hay. Pero bueno,
La historia está muy bien conseguida, la verdad. Me quiero leer el otro libro del autor, que es La paciente silenciosa. Este pasa antes en el tiempo, o sea, es como el mismo universo, pero personajes totalmente diferentes. El siguiente libro que os recomiendo es un libro que ya he recomendado varias veces, del que ya he hablado más en profundidad y sobre todo hablamos en el servidor de lectura que tenemos en Discord. Lectio Mori tuvo como lectura conjunta hace unos cuantos meses Los Inmortales de Chloe Benjamin y es un libro que yo ya dije que le puse un 3,5. Es decir, lo recomiendo mucho porque es muy interesante, pero tiene cosas. Entonces es como una recomendación a medias porque es como, ¿cómo vas a recomendar un libro que le diste 3,5 estrellas? Porque puedo y lo haré y lo estoy haciendo en este momento. Me gustó mucho el concepto. Luego en la ejecución hay cosas que fallan y por eso le di 3,5 estrellas. Tengo una reseña más en profundidad, creo, por aquí, así que os lo dejaré. Los Inmortales es básicamente un libro que trata sobre cuatro hermanos que en los años 60 van a casa de una adivina que les dice las fechas en las que van a morir cada uno de ellos. Entonces los cuatro hermanos, pues cada uno se lo toma de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces es muy interesante el concepto de qué harías, o sea, cómo te lo tomarías si supieras la fecha en la que te vas a morir. ¿Vas a huir de esa fecha? ¿Vas a vivir a tope? ¿Vas a decir, bueno, para lo que me queda en el convento me cago dentro? Cosas así, ¿no? Le bajé la nota por eso, porque hubo un par de historias que se me hicieron bastante pesadas y por el final que como que me dejó con ganas de una conclusión más conclusiva. El siguiente libro que recomiendo es El amante japonés de Isabel Allende. Como ya sabéis, es el único de Isabel Allende que me he leído. Me gustaría leerme más. Pero bueno, he iniciado con este. Me lo leí creo que a finales de año pasado. Me quiere sonar. No es un romance como los romances que suelo leer yo, sino es un romance mucho más. Es que no sé explicarlo. Isabel Allende siento que tiene una manera de escribir este tipo de historias que no puedes. ¿Sabes? No puedes describirlo con palabras. Entonces, eso, es una historia que trata sobre una niña que inmigró, o sea, que emigró de Polonia en la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos para vivir con sus tíos. Y bueno, vive con sus tíos, con su primo, tal, no sé qué. Y vive en un casoplón de la hostia. Y básicamente el jardinero que tienen tiene un hijo y los dos son japoneses. Y como que, pues eso, el hijo es más o menos de la misma edad que la protagonista y es como se enamoran, tienen un amor de niños, luego se separan, luego vuelven, luego pasan los años y se vuelven a encontrar y todas esas cosas. No está contado por la propia protagonista, sino está contado por una persona ajena que es la persona que creo que es la persona que le cuida cuando es anciana. Entonces como que le va contando toda la historia, o no me acuerdo si la va contando o la va descubriendo porque va investigando la vida de esta persona que le parece súper interesante. Y al final descubre eso, que esta persona, el amante japonés, es quien la ha mantenido, digamos, con la llama de la vida durante todo este tiempo. Y me parece un mensaje tan bonito. Los recomiendo en otoño porque es un libro que te deja calentito el corazón, pero a la vez da que pensar, ¿sabes? Tiene bastantes cosas que son mucho más maduras que un simple romance, ¿sabes? O sea, no maduras de los romances son inmaduros porque bla, 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 sino en plan maduras de. Porque es intergeneracional tampoco, porque es de una misma persona, pero me refiero que es durante la vida de una persona y es mucho más profunda en ese sentido. Y el último libro que os voy a recomendar es un libro que mezcla el thriller, la ciencia ficción y el terror, y obviamente nadie lo puede hacer mejor que Stephen King. Y este libro que os voy a recomendar es El Instituto. Creo que no es de sus libros más apreciados, pero es sinceramente de los dos que he leído el que más me ha gustado, que tampoco quiere decir mucho porque he leído dos. Y básicamente trata sobre un chaval, como de 12-13 años, que tiene poderes, pero no me acuerdo de qué era exactamente, creo que era como telequinesis o algo así. Y básicamente el niño, pues como que al principio no sabe que lo tiene, entonces como que está todo rayado. Le secuestran y le llevan a un instituto donde hay más gente con poderes así. Y como que los intentan explotar para que trabajen para el gobierno o algo así. En plan, no me acuerdo muy bien de qué va la vaina, porque hace como 3 años que me lo leí. Pero eso, la historia es como, pues eso, el instituto que tiene, en plan, que tiene a los niños secuestrados, no sé qué, los chavales tienen que escapar, no sé cuántos. Y por otra parte está la trama del policía que se va enterando de toda la vaina. ¿Lo recomiendo? Sí.
que es posible y probable que la gente me mate porque no es de los mejores libros de Stephen King, pues es posible. Que yo me he leído también Misery y a mí Misery no me ha gustado, pero el instituto sí. Sí. Entonces eso. Stephen King es un señor que ha escrito muchos libros y hay libros, o sea, yo creo que ha escrito libros para todos los gustos. Entonces yo recomiendo el instituto porque me parece, pues eso, un libro bueno y tiene esas vibes de misterio, cosas que pasan. Y con este libro finalizamos las recomendaciones para este tiempecito, este mood de frío, mantita, leer con un té en la mano y esas cosas. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dadle like. Si no estáis suscritos, podéis suscribiros dándole aquí abajo. Cualquier cosa que me queráis decir, me queráis recomendar otros libros o queráis comentar los libros que he recomendado, me lo podéis dejar por los comentarios que siempre contesto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.